En este recorrido, te invitamos a que nos acompañes a visitar una localidad que seguramente escuchaste nombrar y de la que tenés alguna referencia. Hoy visitamos Coronel Baigorria. Estamos conociendo un lugar que ha tenido una transformación muy importante y cumple un rol social que realmente ha trascendido lo que es la dinámica del funcionamiento común de los municipios. ¿Qué estamos visitando? ¿Qué estamos conociendo? Y en estos momentos nosotros estamos visitando, todo es el hogar de día, el hogar permanente y a su vez el taller protegido, porque Adriana es la coordinadora de todo esto. Y esto fue un poco el eje de nuestra campaña, que le dedicamos realmente a esto. Por eso nos ha valido bastantes premios, no solamente regionales, sino premios a nivel provincial y notas muy importantes de cómo está funcionando esto, ¿no? Y Adriana es una especialista en el tema, es la coordinadora, así que les va a contar realmente lo que ella está haciendo. Y bueno, en realidad este es un centro de contención social, que le ponemos hincapié a la integración de las personas discapacitadas y a los adultos mayores. Pero en realidad, o sea, hacemos una integración social en forma intergeneracional, porque aquí se hacen actividades integrando a alumnos del secundario, alumnos del primario, niños que asisten a catecismo, primera comunión, a confirmación. O sea, que tratamos de hacer actividades en donde se va integrando los distintos núcleos sociales de nuestro pueblo. ¿Cuánta gente participa en esta experiencia? Mira, aquí, o sea, hay un grupo muy nutrido, o sea, de personas discapacitadas alrededor de 20, después al hogar de día asisten personas que requieren la vianda por tener movilidad reducida y personas que asisten al comercio en alrededor de 70. Este es un proyecto que se presenta a nivel provincial. Bueno, este año tuvimos la oportunidad de reunirnos con el gobierno de Vale y, bueno, nos hizo saber que este es uno de los municipios que recibe unas becas del PRODIL, que son para el área de discapacidad, y que, bueno, o sea, justamente porque le interesó la integración que estamos llevando a cabo, porque no es común que se puedan integrar las personas con discapacidades diferentes a trabajar junto con los adultos mayores. Y en este caso, con mucha dedicación, lo hemos logrado. Y además con una experiencia muy rica para los chicos con capacidades diferentes, que complementan lo que es, vos lo contabas en algún momento, lo que es el tiempo ocioso que tienen las personas de la tercera edad, que con esa presencia se generan en conjunto una serie de actividades que realmente son muy ricas. Sí, sí, incluso, bueno, en este momento han empezado ya los talleres de porcelana fría, los talleres de cocina, los talleres pedagógicos para las personas capacitadas, y bueno, y tenemos la grata sorpresa de que se han incluido muy bien las personas adultos mayores, incluso actúan ayudando a las personas discapacitadas y a la inversa, porque hay cosas que, por ejemplo, son ellos quienes orientan a los adultos mayores. Así que sí, o sea, estamos muy felices con el logro que hemos obtenido hasta el momento y, bueno, pensamos salir adelante tratando de incorporar nuevas cosas y de ir creciendo. Cuando ella empieza a trabajar con ancianidad, utiliza en el buen sentido de la palabra ancianidad para volcar toda su experiencia a los chicos que tenían capacidad diferente. Entonces pudo traer de esos hogares, que estaban entre, yo siempre digo que estaban entre cuatro paredes esos chicos con capacidad diferente, traerlo acá, los adultos enseñaban su vivencia y ellos fueron aprendiendo. Fueron aprendiendo, fueron haciendo tareas, ya te vamos a mostrar que aquí se hacía elaboración de jugo, de leche de soja, hacen pizzas, hacen panas, un montón de actividades. Pero también en un punto ella me dijo, realmente me parece que hemos llegado a un techo. ¿Y cuál era ese techo? Los chicos habían aprendido, pero había que insertarlo. Fíjate todo el camino que hicimos
y había que insertarlo dentro de la sociedad de Baigorria. Bueno, Adriana tiene varios chicos trabajando, tiene chicos trabajando, hay dos personas que están trabajando en la terminal de ómnibus, hay otra persona que está trabajando como secretaria en desarrollo social, hay otra persona que está trabajando en la municipalidad, otros que trabajan en distintas tareas en la comunidad, en la albañilería, es decir, eso fue lo importante, ¿no? Yo creo que el secreto, yo le siempre le digo a Adriana, y el secreto de esto fue la coordinación, fue primero insertar a los ancianos, trabajar en conjunto, ancianos con chicos con capacidades diferentes, y después estos últimos poder incluirlos dentro de la sociedad de Baigorria. Como ya tenemos un grupo bastante grande integrado, vamos a comenzar este año a incorporar chicos que estén en la edad de escuela secundaria o en los últimos años del primario, que tienen una discapacidad certificada y que están asistiendo a las escuelas comunes, pero que, bueno, o sea, necesitan una ayuda extra. Entonces, desde acá le vamos a brindar un apoyo escolar con dos profesionales, que son dos profesoras en educación especial, para que esos chicos, bueno, o sea, puedan seguir, continuar la educación en las escuelas que ellos eligieron y bueno, y no vayan camino a una frustración. Todo esto, la mayoría de esto, tiene la base de los programas que tiene la provincia. Lo que pasa es que a veces, digamos, los programas no son valores suficientemente altos, entonces el otro porcentaje que falta, el otro porcentaje restante, como en el caso de las becas y de los proyectos, hay que oxigenarlo del municipio. Tal es así, Adriana me estaba comentando unos proyectos que me parecen que son espectaculares, como lo son los de coro, y me decía de que quería hacer teatro, pero bueno, a pesar de que esto se hizo en tan poco tiempo, todo tiene que ir paso a paso, ¿no? Muy lentamente, porque también llevan su costo presentar los proyectos en la provincia y que se aprueben. Actualmente, 7 abuelos viven en el hogar permanente y asisten al hogar de día más de 70 abuelos que comparten el almuerzo y otras actividades recreativas y lúdicas. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming long. And I said, who? El reacondicionamiento del edificio para su funcionamiento demandó una inversión de 90.000 pesos, y la construcción de un salón de usos múltiples con habitación y dependencias, una inversión de 80.000 pesos. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it. Avisos clasificados. Mejor. Buenos negocios. Buenos negocios. El mejor periódico de avisos clasificados de Río Cuarto y toda la región. Rosa López, usted es la directora del colegio primario. Sí, soy la directora. Hemos estado visitándola hace poco tiempo porque ha habido importantes novedades para el colegio, la presencia del gobernador de la provincia. Usted hizo un pedido específico oportunamente con el gobernador. Cuénteme, ¿de qué se trató? En ese momento pedimos la construcción de 2 aulas. Sí. Bueno, él dijo que no tenía inconveniente. Siendo que iban a construir una escuela secundaria, 2 aulas era como mínimo.
Después atravesamos una situación muy grave y mucho más seria. El 7 de diciembre. Claro, sí. El 7 de diciembre una hubo... Con las tormentas que hubo en toda la región y el impacto que tuvieron en algunas localidades. Claro, sí. En esta escuela fue muchísimo el daño porque hubo 80 centímetros de agua, barro, chala, bueno, de todo un poco, lo que terminó con el archivo, con un montón de material didáctico, prácticamente todo. Libros, armarios, todo lo que pudo arrastrar una corriente de 80 centímetros dentro de una escuela. Uh-huh. Así que es como que dejamos de lado esto de las aulas para poner en pie la escuela, gestionando con la intendencia, con mis autoridades educativas y con el respaldo del Ministerio de Educación, que fue el que se hizo cargo de la refacción de la escuela. Este colegio nunca se hizo nada, entonces empezamos por una parte del techo y no fue basta, empezamos por la segunda parte y empezamos por tercera y empezamos, y al último llegó una brocha de oro que quería un salón de uso múltiple, sí. Que es el que nosotros inauguramos. El 14 de agosto del 2014 se cumple... La escuela cumple 100 años. O sea, una historia maravillosa, pero no fue acompañada en la evolución y el desarrollo del tiempo con la obra que fue demandando. ¿Cuántos alumnos tiene hoy el colegio? 176 chicos. ¿En doble turno, en doble jornada? Sí, sí, sí. Tenemos jornada extendida también, o sea que el turno mañana entra a las 8 y sale a las 14. Funcionando PAICOR también. También. Todos asisten al comedor de PAICOR, ¿sí? Y después del turno tarde de 13:30 a 17:30. Cuando se produjo la presencia del gobernador fue algo realmente importante. No era la primera vez que venía un gobernador de la provincia, pero sí era la posibilidad de tener una presencia importante en un ámbito educativo como el que fue el de la SOTA. La notamos muy emocionada, pero en el medio de la emoción nunca perdió ese eje que la llevó a conseguir tantas cosas. ¿Qué acompañamiento tuvo más allá de lo que conocemos de la municipalidad por parte de las autoridades provinciales? En realidad la gestión fue larga, difícil, se gestionó por todas las vías posibles y bueno, desde el mismo ministro de Educación dijo la escuela se arregla con fondos del Ministerio de Educación. Lo que se ha hecho después de la inundación en realidad son fondos propios del Ministerio de Educación. Supongo que también se debió a la cantidad de escuelas y de otros espacios públicos que habían atravesado situaciones similares por problema climático. O sea, no fue esta la única localidad ni la única escuela afectada, sino que fueron infinitas. Cada vez que hablaba con el secretario del ministro decía estoy en La Para, estoy en... distintas localidades donde habían atravesado fenómenos similares. Entonces supongo que la ayuda o la respuesta a las demandas llegó de acuerdo a las posibilidades ministeriales también. Sí, y además la gestión de la intendente. Sin lugar a dudas. Y aparte también tuvimos un inconveniente, que fue en diciembre. Claro, y enero con el asunto administrativo y febrero donde lleva todo su término por la burocracia normal, que yo entiendo cómo es. Entonces realmente ella tuvo que cuatriplicar la gestión para que esto llegara lo más rápido posible, ¿no? Bueno, esto es una ciclovía, porque la gente nos mostraba la necesidad que tenía, bueno, durante la tarde, como lugar de esparcimiento, para caminar. Entonces hicimos esta ciclovía, que tiene más o menos la distancia de los 700, 750 metros. Entonces la gente puede transitar por acá y no hacerlo a la orilla de la ruta, que puede ser peligroso. Entonces también, en esta ciclovía,
pensamos hacer algo que se llamaba la Plaza de la Salud. Por eso pusimos todo este tipo de elementos para ello. Y ya que era la Plaza de la Salud, qué mejor que hacer un homenaje a una persona que realmente indiscutible como era el doctor René Favaloro, ¿no? Entonces cerraron todos los conceptos juntos en una. Cerramos en todos los conceptos juntos. Hicimos todo lo que es la ciclovía, para esparcimiento, para caminar, la Plaza de la Salud y con el nombre que lleva la Soleta de la Salud, doctor René Favaloro. Aprovechando todo este predio que tiene que ver con el ferrocarril, ¿tuviste que hacer gestiones a nivel nacional? No, porque esta parte todavía pertenece a la zona del municipio. Es un lugar que lo usan tremendamente mucho. Y muy cerca, así en forma de vecina, hicimos un centro recreativo de Cabiahue, una arboleda que lleva más de, yo calculo que alrededor de los 60 años, que fue construida en la época del ferrocarril, y qué mejor que hacer un centro recreativo con asadores, con los baños, con cancha de vóley, con de fútbol, con cancha de bocha, totalmente iluminada, y también dentro del centro de Cabiahue hicimos la personalita de los héroes de las Malvinas, porque Coronel Bayorre tiene dos excombatientes, entonces la hicimos en ese centro recreativo, que es el lugar donde no solamente van los adultos, sino que van los niños también, para que todos los niños le pregunten a su madre, ¿por qué ese nombre? Porque realmente acá había dos excombatientes de las Malvinas, ¿no? Con respecto a la Copa Mitre, que es el campeonato que a vos te referís, mira, empezó hace 2 años con motivo del centenario de Elena. Se decidió hacer un evento deportivo que recreara aquella vieja liga que se jugaba en la década del 60. Y bueno, luego le tocó a Berrotarán por cumplir 100 años. Y ahora, con motivo también de nuestro centenario, hemos decidido organizarla acá. La concurrencia de público fue muy masiva. Ya te digo que en las 7 jornadas que hemos tenido, hemos promediado las 800 entradas, que para un pueblo como Coronel Baigorria es un evento deportivo, yo creo, sin precedentes. Sin club, sin una institución fuerte, no existe la posibilidad de hacer frente a un desafío deportivo de esta envergadura. ¿En qué han trabajado ustedes en el ámbito institucional para poder encarar esta nueva instancia con alguna expectativa que les permita soñar, como mínimo, me imagino, como hipótesis de mínima, manteniendo una categoría? No, seguro, seguro. Mira, nosotros nos hicimos cargo del club hace 7 años. Formamos la comisión, pero éramos muy conscientes de que en la situación en que se encontraba el club era imposible encarar un torneo de la liga. Por eso nos demoramos 5 años, hace 2 años solamente, que participamos. Y en esos 5 años que nos precedió el fútbol, nos encargamos de mejorar la infraestructura, de volver a ser socio del club. Cuando nosotros ingresamos, el club prácticamente no tenía socios. Y además con alguna obra que nos contaba el propio gerente de la cooperativa, que hasta se ha permitido el club tener hoy por hoy iluminación para poder realizar las prácticas deportivas en horarios específicos, teniendo en cuenta que muchos de los deportistas necesitan que las prácticas se realicen en un horario determinado donde ya hay poca luz natural y donde además se pueden ustedes mismos permitir la posibilidad de encarar un campeonato como la Copa Mitre, que se jugó en horario nocturno. Así es, sí, la verdad, una obra de gran envergadura, se ha invertido mucho dinero, lo hemos podido hacer gracias al aporte municipal de la cooperativa, y déjame que lo diga, gracias al aporte de Hugo Campagnaro, el jugador del pueblo que está jugando en el Inter de Italia. Su aporte fue indispensable para poder tener esa iluminación. Intendente, como dice este dirigente deportivo, la municipalidad es protagonista también en este emprendimiento. Sí, realmente, yo creo que el protagonismo y las instituciones madre tienen una obligación y más en lugares donde hay un solo club. Entonces, nosotros trabajamos en muchos proyectos, como vos sabés, cooperativa, municipalidad, municipalidad, cooperativa, y qué mejor aportar para los que están trabajando en esto en el club. Son gente que lo han hecho muy bien, porque realmente esa es la ventaja con que uno corre también desde la institución a la cual le toca estar sentado, lo están haciendo muy bien, y ellos se han caracterizado por una cosa, no solamente llevar lo deportivo, sino que conjuntamente con lo deportivo llevaron de la mano la infraestructura.
Hoy el Club Deportivo Juventud Unida tiene, si yo, su fachada es de lo mejor, su salón de fiesta es de lo mejor, las instalaciones sanitarias es una barbaridad, y yo creo que tienen proyectos también para hacerlo en toda la parte de lo que es el SNAC y donde la gente concurre a diario. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? El fútbol es imprescindible en un pueblo, yo siempre digo es un mal necesario, tiene que existir, porque aparte de ello, no te olvides que están también promocionando lo que es el fútbol infantil. Entonces tienen el fútbol infantil, el fútbol ahora que van a entrar en la A, pero también a su vez se triplica el esfuerzo porque ellos van teniendo de la mano lo que es lo deportivo con la infraestructura. Entonces uno no le cabe la menor duda de apoyar instituciones como esta, ¿no? Realmente existe un grupo que trabaja paralelo a nosotros y que se encarga exclusivamente de lo que es la parte social, la parte de infraestructura de la sede. Y la verdad que son personas para sacarse el sombrero porque el trabajo y la dedicación que le brindan el club es increíble. Así que me gustaría destacar el trabajo de él. La Ribera General de ESA. Comunicamos trabajo, difundimos proyectos, hacemos periodismo serio. Bueno, nosotros estamos en la zona rural de Coronel Baigorria, muy cerca del paraje Santa Rita. Esto es Campo Bolívar, de la escuela Arturo Capdevila Campo Bolívar, es una escuela rural que alberga a los chicos, no solamente del paraje Santa Rita, sino de algunos chicos de localidades, de lugares rurales vecinos, y es un salón de uso múltiple porque Alejandra, cuando ella vino hace unos años atrás, empezó a plantear la situación esta, en una visita que nosotros hicimos con algunos ministros y cuando el colegio cumplía los años, nos planteó esta inquietud. Pudimos obtener los fondos para realmente levantar el 50% de este salón y luego en su certificación poder cumplir con este sueño, que realmente esto no es muy común que lo tengan en una escuela rural. Y después esto es una forma de demostrar la política educativa que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba. Es decir, un niño en una escuela rural que vive cerca de un paraje o que es hijo de un agropecuario, de un agricultor, tiene los mismos derechos de los que viven en la localidad de Aigorre, de los que viven en las grandes ciudades. Lo que el gobernador me decía era de que el tema de lo que es la educación no tuviera frontera. Y esto es una forma de demostrar que tendría que tener igualdad de educación para todo el mundo. Y este fue el porqué se hizo este salón de uso múltiple, aparte de las gestiones que Alejandra, la señorita, día tras día lo venía solicitando. Cuando los papás me plantearon la situación esta de tener un nombre, este salón de uso múltiple, porque podría haber muchas ideas que se pudiera llamar Santa Rita como el paraje, o Santa Inés como esta zona, y etcétera, etcétera, etcétera. Fue una inquietud de los padres, por unanimidad, donde me plantearon a mí que el salón llevara el nombre de la directora. A mí me pareció óptimo, me pareció lo más adecuado, no dudé un minuto, y lógicamente que no solamente lleva el aval de los padres, sino que lleva el aval mío como intendente. ¿Es usted como directora de este colegio? Y yo creo que ya, con esto me siento realizada, pero yo siempre digo, me queda todavía un pequeño camino por recorrer acá en esta escuela, unos 4 o 5 años más, y tengo todavía ganas de seguir haciendo cosas. ¿Como por ejemplo qué cosas? Y no sé, mejorando. Yo quiero que esta escuela sea un modelo en la zona rural y en la provincia de Córdoba. Quiero que mis chicos tengan todas las comodidades. Trabajo para ellos. ¿La comunidad educativa de este colegio está compuesta por quiénes? Empleados rurales, dueños de campo y, jornales, ¿no? La gente de Santa Rita. Y esto del Zoom también fue un poco porque nosotros en cada evento que hacemos, se convoca mucha gente. Acá han pasado muchísimos alumnos. En un principio esta escuela albergaba casi 30 alumnos en matrícula. Entonces, son exalumnos que todavía siguen viniendo. Y esos actos escolares que comienzan a las 10 de la mañana y terminan a las 7 de la tarde acá. Y hay eventos que convocan a veces a 200, 300 personas. ¿Por qué no? La propuesta educativa concretamente tiene que ver con la idea de una escuela pública donde participan, asisten casi una veintena de chicos con un grupo de colaboradores. ¿Cuántos tiene hoy el colegio? Solamente una persona, que es la auxiliar de PAICOR, y yo, personal único,
Hay otras mamás que tienen su perfeccionamiento y a través de becas que llegan a la municipalidad, se puede dar computación, se puede dar plástica, se puede dar música, que son áreas que yo no tengo, con profesores, y bueno, lo suplen ellas con becas que llegan a través de la municipalidad de la provincia y que me vienen bárbaro, porque yo puedo contener a los niños desde las 10 de la mañana acá en la escuela. ¿Hasta qué horario? Hasta las 5:30, pero, o sea, es horario fuera de lo escolar, pero desde las 10 de la mañana hasta las 12 tienen esas áreas especiales que son muy buenas. Y le decía a Alejandro que muchos de aquellos que peinan canas se le va a caer un lagrimón, porque acá vinieron personas a este colegio a cumplir su ciclo primario, vinieron sus hijos y hoy vienen sus nietos. Fíjate vos, ¿no? Tres generaciones en el mismo Tres generaciones, y bueno, imagínate lo que va a ser la inauguración de este salón último múltiple. Realmente muy emotivo para ellos, pero muy emotivo para la gente que ha vivido en esto, donde era una escuela, lógico, de otra forma, con otro condicionamiento. Hoy la escuela tiene internet, tiene netbook, está acondicionada, con frío, con calor, hoy el salón de su múltiple, es decir, digamos, ha ido paralelamente en estos últimos 5 o 6 años, evolucionando, evolucionando con lo que evoluciona cualquier otra escuela, ¿no? A veces la gente subestima lo que es la enseñanza rural, y yo te puedo decir que la enseñanza rural, por ahí los chicos saben mucho más que los de la ciudad, ¿no? Primero porque maman de cerca todo lo que unos a veces con fotografía lo tiene que mostrar en la ciudad, ellos lo están palpando acá. Y la enseñanza es diferente, porque se trabaja con multinivel, simultáneamente desde sala de 4 hasta 6º grado. Y yo tengo que dar un tema para todos en forma graduada y simultánea. I picture something is beautiful. It's full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. And when I feel good, I sing. And the joy it brings makes me feel good. The joy it brings me. Zulma, en la recorrida que estamos haciendo por los distintos colegios que funcionan en Baigorria y los alrededores, nos encontramos con el Centro Educativo Primario San Martín, que está ubicado en la curva histórica de Espinillo, por la cual ya no transitamos más. Por la cual ya no se transita. Pero sigue existiendo vida en por ese supuesto. Lugar. Espinillo existe. Y en ese contexto usted es la directora del colegio. Sí, soy directora y maestra a cargo. ¿Cuántos alumnos tienen? En la actualidad somos 11. Y son sala de 4, tengo 2 niñitos en sala de 4, 1 en sala de 5, después tengo 3 en primer grado, en segundo grado no tengo a nadie, 2 en tercero, 1 en cuarto, 1 en quinto y 1 en sexto. Y es la educación es, en este contexto, ¿cómo hace para manejar el criterio de enseñarle a un chiquito de jardín o de primario con el de sexto? Claro, nosotros aplicamos todo lo que es secuencia didáctica, que es llevar un contenido y lo vamos ampliando a nivel de complejidad a lo largo de los grados, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, agarramos numeración, entonces del 1 al 10 será de primer grado, en la parte de los 10 o 100, segundo, y así lo vamos amplificando, bueno, hasta llegar al millón, que sería el sexto, pero más o menos así es como te es así como evoluciona. La cantidad de chicos que tiene, ¿están todos vinculados con un sector que está relacionado con la producción y con personas que han venido de otros países, como hijos de bolivianos, por ejemplo? Sí, tengo un niñito boliviano
y uno que la mamá es boliviana. Él ya nació acá, pero sí, también tiene sus costumbres bolivianas. Es uno de primer grado y otro de sala de cuatro. ¿Y cómo es la integración de los chicos que vienen con otra cultura, con otra idea? Vos sabés que tenemos una particularidad en Espinillo, que cada uno es cada quien y nos respetamos como somos. Uh-huh. Y ellos son, ellos siempre tienen un trato hacia un docente o hacia sus compañeros muy cordial, muy correcto. Uh-huh. Son niñitos que te tratan de usted, por ejemplo, cuando la mayoría de los chiquitos ya ahora te dicen, señor. Sí. Ya te dice, usted, señorita, ¿me podría alcanzar? Tienen ese tipo de... Pero son divinos, todos, todos. La característica que nosotros contábamos como noticia, estando en el colegio, tenía que ver con la problemática que había tenido recientemente, sí, los techos, las humedades, las soluciones estructurales que tuvieron que dar en materia de edilicia en el colegio. Sí, y nosotros... pura y exclusivamente nos ayudó la Municipalidad de Coronel Baigorria, donde se hicieron las gestiones a través de Néstor Giacomi y su secretario, Sergio Olivo. Y bueno, a partir de ahí empezamos, hace del año 69, que este colegio presentaba este tipo de problemática. Y bueno, hace 3 años...